Sí, evidentemente nos jugamos mucho, ¿no? Aunque al final, pues aún queda mucha liga, sabemos la trascendencia que tiene los enfrentamientos directos, ¿no? No solo la victoria o la derrota, sino también el básquet a verás, jugar en casa, bueno, sabemos de la importancia que tiene un partido así. Sí, bueno, evidentemente para ganar a Girona, pues hace falta hacer muchas cosas bien, ¿no? Bueno, están demostrando que son el mejor ataque de la liga, es un equipo con un potencial muy grande, que están haciendo un buen baloncesto, yo creo que están en un buen estado de forma y bueno, como bien dice, nosotros también venimos de tres partidos duros, de más y más exigencia, yo creo que el equipo también está en una buena línea y espero que sea un gran partido. Bueno, está claro que cuando tienes enfrentamientos tan duros, seguidos, sin descanso, pues bueno, físicamente no estás al 100%, ¿no? Evidentemente son jugadoras acostumbradas a este ritmo de competición, pero sí que es cierto que jugar contra Guernica, Curs y ahora Girona en un periodo de tan pocos días sin apenas descanso, pues sí que físicamente pues es duro. Pero bueno, como te decía antes, son jugadoras acostumbradas a este ritmo de competición, tanto en selecciones como los años anteriores en Liga y Euroliga, y bueno, yo creo que vamos a llegar bien al partido. Bueno, tiene muchos nombres, ¿no? Bueno, evidentemente los fichajes que han unido a la plantilla ya que tenía, como Laia, Murphy, Hampton, pues son jugadoras determinantes, ¿no? Absorbe mucho juego ofensivo sobre todo y el equipo, como te decía antes, tiene un potencial muy grande, con mucha facilidad para anotar. Y bueno, yo creo que no nos podemos centrar en una jugadora ni en las que ficharon, ¿no? Sino en el juego en conjunto que hace Girona.